Noticias de la Kings League. En un momento de sinceridad y valentía, el reconocido youtuber Juan Guarnizo decidió abordar públicamente el acoso que ha estado enfrentando en las redes sociales durante una transmisión en vivo, enfrentando directamente el tema del odio en línea que ha afectado su vida y su trabajo. Una pregunta, ¿por qué tanto hate hacia tu persona? No lo sé, panita. A ver, me he equivocado en muchas cosas también, ¿eh? También ya hay que entender que... No sé, tampoco es fácil para mí, ¿eh? No es fácil para mí, pero hay que entender que quieras o no, esto es parte del trabajo. Hay cositas que yo nunca voy a entender ni voy a ver lógicas. Eso sí. Por ejemplo, hoy que en Twitter creadores de contenido saquen tweets literalmente diciéndome cosas sin sentido, que a nadie le consta, no le competen. No sé, eso me parece muy heavy. Yo hubo un momento el año pasado que me pareció muy feo. Yo estaba completamente hundido, chat. Era la época que me sentía de la verga, que estaba... Me sentía mal, en verdad, muy mal. Y abro TikTok y lo primero que veo es al chico este con el pelo chino, el que creo que ya le cerraron su cuenta. Que básicamente su contenido era decir cosas horrendas de los streamers. Es que no me acuerdo cómo se llama el chico. Que Aldo y Mariana hacían cosas con él, que no entiendo por qué, si le tiraban mierda a todos sus amigos. El Vidales, ándale. Y ver el video, o sea, yo estaba jodido, estaba en verdad jodido. Abro TikTok y lo primero que veo es a este chico. No es lo mismo ver una cuenta de Twitter con 1000 seguidores o menos tirándote mierda y diciéndote cosas horrendas. No es lo mismo eso a de repente ver a un creador de contenido que sabe que consigue una aprobación saliendo a decir cosas que probablemente ni piense solamente por unos likes. En el momento en el que yo vi eso dije, loco, ¿a qué punto hemos llegado que alguien literalmente hace un TikTok diciendo estas cosas tan horrendas, tan humillantes por una persona que no le ha hecho nada? Y lo más cabrón, ver gente aplaudiendo eso. Eso fue algo que te lo juro, me pareció una locura. Yo mientras lo veía decía, ¿cómo coño alguien se graba haciendo esto? Y no siente que está haciendo algo feo. Eso me pareció una barbaridad. Me sorprende mucho cuando sale este tipo de cosas por parte de creadores. Creadores son los que nunca les he faltado el respeto. Y muchos de ellos incluso creadores que en su momento he tratado bien. Por ejemplo, hoy vi el tuit de Pereira también, que vi que ustedes ahí también lo pelaron. Y yo el único recuerdo que tengo con Pereira, no lo conocía de nada. Estábamos desayunando en los primeros Eslands. Y estábamos desayunando y platicando de puta madre, ¿sabes? Rey de Coque, gracias amigo, grandes. El único recuerdo que tengo con él es eso, es haber desayunado en los primeros Eslands, pasarla de puta madre, que nos caímos bien, y hoy ver que se ataca por un evento que no le compete, que no es suyo, y más cuando había buena relación, loco. Y dudo mucho que esto lo haya hecho enojar, lo dudo muchísimo. Pero es que no lo veo sentido, te lo juro. Es que hay cosas que yo no entiendo. No entiendo esa manera de actuar. También es algo a lo que me voy acostumbrando con el tiempo, ¿eh? Por ejemplo, gente que cuando vino aquí a los Eslands de México, literalmente los invitaba yo chupitos, estaba ahí en la barra con todos. Literalmente gente que no tenía ni puta idea de quién era, pero yo lo trataba literalmente como si estuvieran en mi casa. Y luego, por ejemplo, con el tema de los roleplayers, varios de esos no tardaron ni una hora en salir a poner sus tweets. De temas que no conocen, que no les compete, pero que... No sé, es complicado. Es una sensación muy rara, la verdad. Más porque, ¿cuántas veces alguien les ha contado una mala anécdota conmigo en persona? O sea, alguien que haya convivido conmigo 10 minutos. ¿Quién tiene una mala anécdota, loco?
¿Quién ha salido alguna vez a decir, este cabrón es un imbécil? Nadie. Y no es porque yo sea buena persona, simplemente soy una persona normal, con educación. Pero de esas personas, por ejemplo, lo de Pereira hoy me dejó como, bro, literalmente hay buena química y esto ni te compete a ti como para que te ataques. Otra cosa muy distinta sería que yo salga y te diga 10 cosas en directo y tú evidentemente tienes todos los motivos para tú también salir y decir. Lo peligroso es, amigos, que la gente se ha dado cuenta de que... Y no es un victimismo, en verdad. Yo cuando hablo de estas cosas lo hablo porque creo que yo soy el que más conoce mi situación. Pero la gente se ha dado cuenta que muchas veces me puede hatear a mí y que a lo mejor puede estar completamente equivocado, pero siempre habrá gente que les dará la razón porque no le agrado a muchas personas. Y no le agrado un lado de internet muy intenso, ¿sabes? Porque también depende de a qué lado de internet no le agradas. Y a mí me tocó caer en probablemente uno de los peores lados de internet. El insulto que, por ejemplo, puso el chico de los IRLs, que me parece que tiene unas actitudes muy feas con mucha gente y lo siguen invitando a todos lados. Es un tweet que directamente también se mete con la moralidad de mi familia, ¿sabes? Y es feo. No sé, es feo, es... Todo sería más fácil si todo fuera directamente a mí, ¿sabes? Definitivamente. Todo sería mucho más fácil. Pero es que nunca es el caso. Ese es el tema. Con su valiente acción, Guarnizo no solo destaca la importancia de abordar el acoso en línea, sino que también ofrece un recordatorio poderoso de la necesidad de cultivar un ambiente en línea más amable y respetuoso para todos. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre este suceso? ¿Crees que Juan se merece todo ese hate? Abrimos debate. Déjanos tu comentario.